Nos encontramos con el profesor y director de la agrupación de danzas Trujillo Sin Fronteras, Ronald Leica Torres, quien nos va a comentar todo lo que se viene dando conocimiento ya aquí desde este sábado en toda la provincia de Ascope. ¿Qué tal, director? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Bueno, comentarles, bueno, como ya mencionó mi nombre, yo me dedico a todo lo que es el tema del arte, las danzas en la Universidad César Vallejo. Justamente estamos trabajando con la agrupación Grupo Danzas Trujillo Sin Fronteras, y este sábado estamos llegando por acá, por Ascope, ¿no? Estamos dando, más que todo, hacemos un poco de cultura, presentando lo nuestro, tanto el teatro, la música y la danza, ¿no? Brindamos todo este tipo de espectáculo prácticamente a todo nuestro público, ¿no? Y poco a poco vamos recorriendo, hasta vamos a ir hasta nuestra Sierra Liberteña, ¿no? Claro. Este proyecto que se viene desarrollando, porque es un proyecto grande, como nos comentaba, en parte que el día de ayer ya han estado por La Esperanza y este estado por la provincia, ¿qué más lugares van a poder estar visitando y cómo se puede integrar algunos jóvenes que desean participar, ¿no?, en ese grupo de danza? En esta oportunidad nosotros estamos saliendo todos los días y estamos siempre por distritos. En estos días estamos con La Esperanza, luego vamos a seguir, ¿no?, con Porvenir, Florencia Mora, y luego vamos a ir expandiéndonos para el Valle, ¿no? Me parece que a partir de este sábado ya arrancamos todo lo que es Valle. Entonces, a partir de otra semana empezamos así a caminar, como también hemos participado aquí en la fiesta de Chiclín, ¿no?, justamente que ya vienen sus festividades. Pues nosotros, de todas maneras, siempre gustosos, cuando nos mandan oficio, pues nos presentamos. Y los que deseen justamente pertenecer a nuestra agrupación, pues les abrimos las puertas en Trujillo. Tenemos los ensayos los lunes, miércoles y viernes, ¿no?, de 5 a 8 de la noche. Y cualquier consulta o duda, ya acá con el canal voy a dejar el número, y no solamente por WhatsApp o una llamadita, se contactan conmigo y les indico los horarios exactos y dónde ensayamos, ¿no? Aquí en Chicama también tenemos una campeona de marinera que también ha participado en varias ocasiones en varios concursos. Claro, acá tenemos en Chicama a Jacqueline González Cardoso, justamente, ¿no? Y acá también en Chicama tenemos una sede, una academia que se llama Linaje Liberteño, ¿no?, que en forma particular también enseñamos la marinera desde lo básico, lo intermedio y también avanzado para todo lo que es concurso, ¿no?, tanto interescolares como a nivel nacional de marinera, ¿no? Y justamente aquí tenemos las clases, cualquier consulta también aquí en Chicama, ¿no?, en la calle Grau, tenemos justamente lo que concierne a la agrupación al particular y a la misma vez también las clases de marinera norteña, ¿no? ¿Hay algún requisito o alguna edad para que los jóvenes se puedan integrar? Cuando es grupo de danza en la universidad, nosotros trabajamos a partir del cuarto año de secundaria, quinto año hacia arriba, ¿no? Ahí justamente trabajamos, los preparamos a los chicos, porque la verdad mi lema siempre es no trabajar, mejor dicho, preparar a los chicos para que realmente sean unos buenos y excelentes bailarines. Así es. ¿En cuántos jóvenes que no se encuentran en la Universidad César Vallejo también pueden integrar a la agrupación? Claro, y justamente nosotros tenemos esa opción de poder brindarles ese apoyo, ¿no? Eso ya se conversa internamente conmigo y hay un montón de facilidades. Ningún joven puede decir no al estudio, ¿no? El estudio es muy básico y van a ver que va a haber muchas oportunidades en la Universidad César Vallejo. Así es. Muy aparte de ello, que estamos saliendo de esta pandemia, un mensaje para toda la población y para la provincia que van a estar visitando. Lo principal es cuidarse. Nosotros siempre estamos en contacto con el público, siempre estamos con mucho show, súper artístico, muchas prácticamente embajadas culturales, como lo llamamos, pues realmente la idea es que todos nos cuidemos, porque esto realmente hemos pasado, es muy fuerte. Tantos compañeros de trabajo también han perdido la vida en nuestra universidad, pero nosotros con mucho punche seguimos, ustedes también siguen sus hogares todavía cuidándose, y lo principal, que realmente sepan a qué fin vamos a llegar, ¿no? Un método futuro y que realmente todo sea positivo para todos. Y esos son